saludos especiales para toda nuestra gente del programa El Mundo Actual en toda el área metropolitana de Washington, D.C. y por supuesto en todas las radios que retransmiten el programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para ustedes, a los de Costa Rica, a los de allá en Antártida. Saludos muy especiales para ustedes también y por supuesto también allá en Chile. Saludos muy especiales para los hermanos de Colorado, que es una nueva radio que se nos une ya con el programa El Mundo Actual en Colorado. Y por supuesto tenemos en estos momentos a las radios que está el pastor Benjamín Pérez. Benjamín Pérez es un ícono de las Asambleas de Dios. Allí está con su radio conectado juntamente con la de México en este momento. Y por supuesto tenemos a este salvadoreño fuerte y líder ahí en Houston, como es José Luis Rodríguez. Así es que, y por supuesto, tenemos FM Radio Vida en todo el Metroplex de Dallas, Texas. Vamos a tener una lectura bíblica para hacer presentación de nuestro invitado. Dice así: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8, 29 al 32. Tenemos en este momento a una personalidad desde San Salvador. Él, Dios le ha dado la gracia de formar parte del gabinete de uno de los presidentes, no uno, el presidente más famoso en este momento en todo el hemisferio de nuestro continente americano. Y Dios le ha dado la gracia de ser uno de los que está muy cerca del presidente Nayib Bukele. Bienvenido a nuestro programa El Mundo Actual, Cristian Flores. Para que tengan idea ustedes, él es un hombre de trayectoria cristiana desde su niñez. Su padre es un pastor y para los salvadoreños, tanto el área metropolitana, Nueva York y de todo, tienen a un salvadoreño sanmigueleño, o sea que de oriental, porque recuerde que la inmensa mayoría de nuestros salvadoreños aquí son orientales. Es que Cristian, bienvenido a nuestro programa El Mundo Actual. Muchísimas gracias, pastor. Gracias a todos los grandes hombres de Dios, líderes, pastores que están en esta audiencia y por supuesto a toda la comunidad cristiana en Estados Unidos, que para nosotros es tan valioso nuestra diáspora, de por sí nuestros salvadoreños que están en Washington, Nueva York, en Houston, en California. Para mí es un privilegio, primero que nada, poder dirigirme a ustedes y después de años de escuchar esta radio tan importante, de ser parte de este programa como oyente, pues ahora me siento muy complacido de ser parte de este momento, de esta conversación en la cual podemos hablar no solamente de las grandes cosas que Dios hace con nuestras vidas, de lo que ha logrado en El Salvador, porque nosotros le llamamos que este ha sido el milagro salvadoreño. Así que muy buenos días o buenas tardes para todos. Chris, y después va a intervenir mi querido amigo de la radio, José Luis Rodríguez, con unas preguntas también a ti en nombre de la comunidad salvadoreña de Houston. Hablemos un poquito de esto. Acabo de estar el viernes pasado en una vigilia en el Templo Restauración en San Martín. Es impresionante el testimonio de este pastor. Tú te vas a recordar automáticamente. A él le mataron a uno de sus miembros que era periodista, te vas a acordar, en la puerta de su iglesia. Ese famoso periodista que fue noticia, todo eso. En la puerta de su iglesia, ahí en San Martín, en San Salvador, me decía el pastor las siguientes palabras. Hermano Bolaini, en un momento le venían las lágrimas. Dice: ¿usted sabe lo que es que me maten a este periodista, miembro fiel de nuestra iglesia, en la pura entrada de la puerta? Y después dice: vienen dos de los grandotes mareros y me dicen que tengo 72 horas para abandonar
la iglesia. Y dice, hablo con un pastor amigo mío en Houston y el pastor me dice, no seas tonto, vente, te van a matar. Dijo, hermano, me voy para Houston. Pero estando unos días en Houston, viene un hermano guatemalteco que ni lo conocía. Y le dice, dice el Señor que te regreses de inmediato al Salvador, que él tiene bajo control esta situación. El hermano, pastor del Templo Restauración de las Asambleas de Dios allí en San Martín, se regresa. Esa noche él llega a San Salvador. Hizo esa noche aquí en San Martín, yo tenía miedo durmiendo. Y al siguiente día dijo, en la mañana agarro el periódico del Salvador y estaba la noticia en primera plana. Los dos criminales de la pandilla se habían matado en un accidente esa misma noche que él llegó al aeropuerto, en un accidente, en una rastra, y sus cabezas fueron cortadas en el accidente. Y dice esta palabra, dijo, hermano, nosotros con los pastores aquí clamábamos a Dios por justicia. Y ese fue mi programa de la semana pasada, al César lo que es del César. El presidente Bukele no llegó porque es el más inteligente, aunque lo es, sino que llegó como respuesta al clamor del pueblo cristiano salvadoreño que había comenzado a ser tocado profundamente por estos grupos criminales, como el caso que le conté adelante. Chris, tú lo viviste, ustedes como gobierno, por favor, compártenos. Sí, El Salvador vivió durante décadas momentos muy difíciles. Usted conoce como centroamericano y también esa parte de su corazón que tanto ama esta tierra, y nosotros lo consideramos un salvadoreño más. Todo lo que hemos sufrido desde la guerra civil, que nunca existieron, genuinos acuerdos de paz. Al contrario, lo que existían eran pactos entre los partidos políticos y que empoderaron a las pandillas. La razón por la cual las pandillas tomaron tanta fuerza en este país no solamente se trata de que usted y yo y toda la comunidad, todos nuestros hermanos que nos escuchan saben de que hay una influencia satánica en todos estos hombres criminales, pero también esa misma influencia satánica movía a los políticos de estos partidos hipócritas, que lo que hicieron fue traicionar al pueblo y al mismo tiempo vender la sangre de los salvadoreños a cambio de intereses económicos. ¿Qué pasó cuando llega el presidente Bukele? Cuando llega el presidente Bukele, llega con una política clara de intervención a todas las comunidades, de brindar seguridad, de brindar salud, de brindar todos los beneficios y las necesidades sociales de cada ciudadano. Pero era necesario tomar decisiones drásticas y surge un plan llamado el Plan Control Territorial, que se trataba obviamente de tomar el control total de los territorios, de capturar a todas las pandillas, de descabezar prácticamente a las cabezas de estos, de las CIAs, de estos territorios que tenían distribuidos las pandillas, la MS y también la 18, y volver a darle el poder al pueblo salvadoreño. Entonces, cuando el presidente comienza a trabajar, existe siempre la confrontación. En el año 2019, el presidente toma posesión, pero con una asamblea legislativa totalmente contraria. Y nosotros no olvidamos el gran respaldo que la Iglesia Evangélica dio al presidente Bukele, incluso con campañas de desprestigio que siempre han tenido a través de diferentes esas ONG fachadas, que lo que han hecho siempre es tener a estos pueblos de rodillas para tener sus ingresos, para poder generar el caos y tener esta crisis. Y el presidente fue y dijo, en El Salvador vamos a tomar nuestras propias decisiones. Un hombre que le puedo decir con toda seguridad, temeroso de Dios. Y es que sus discursos mismos, cuando lo escucha a toda la población, no hay un tan solo discurso en el cual no le dé la gloria a Dios. Y ponga su fe y sus acciones primero confiando en Dios. Y después, por supuesto, tomando esa fuerza y tomando ese control total, que ahora tiene más de 70,000 pandilleros en las cárceles. Y el presidente lo que ha hecho es devolver todos los derechos ciudadanos al salvadoreño responsable, al salvadoreño honesto. Porque no podemos estar peleando por derechos humanos a gente inhumana, hombres y mujeres inhumanos que derramaron sangre de tanta gente. Ahora se vive un ambiente totalmente diferente. En su visita que usted tuvo a esa vigilia, no me dejará mentir,
la enorme diferencia que hay. Yo recuerdo que hace aproximadamente 5 años, usted y yo fuimos a Ciudad Delgado y andábamos en una iglesia, en una vigilia, en una reunión de pastores, aproximadamente a las 12 de la noche. Y teníamos que pedir permiso a los líderes de las pandillas para poder ingresar, donde no entraba ni siquiera la policía ni el ejército. Ahora es algo totalmente diferente. Las pandillas están en las cárceles. Hay un plan que se está ejecutando también para poder devolverle la seguridad. Y el papel de la Iglesia Evangélica es fundamental. Que el presidente ha abierto esa oportunidad para que todos estos territorios, para que todas estas zonas vulnerables, para donde estaban estos hijos de estos pandilleros, ahora tengan oportunidades no solamente de crecer con valores cristianos, con principios de derecho a los respetos humanos, sino que también oportunidades de trabajo y de formación educativa. Vamos, Pastor Benjamín o José Luis, ¿no está ahí? Les voy a dar chance que le hagan una pregunta en este momento. Sí. A Cristian Flores, en este momento, comisionado Cristian Flores. Sí, sí, pues me gustaría que José Luis Rodríguez, que es un salvadoreño, un hombre muy respetado y prominente aquí en la ciudad de Houston, pues debe de tener él como salvadoreño ¿qué puedo decirle? Pregunta, pues que nace del corazón, ¿no? Y luego después yo hago una pregunta. No sé, José Luis, si tienes alguna pregunta, si estás por ahí. Sí, buenos días, bendiciones a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Hermano, gracias a todos ustedes pues, por haberme invitado a esta conferencia. Y Cristian, de verdad, reconocer del esfuerzo que estás haciendo. No es fácil aceptar un llamado como el que tenés y el estar afrontando en contra de las tinieblas todo lo que se está llevando, porque si no bien sabemos, esto es una lucha no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, dentro de lo que está pasando en El Salvador. Había ha habido muchas cosas que han pasado en El Salvador que han hecho que El Salvador se mire como un lugar como algo negativo, pero dice el Señor que Él de lo más vil y menospreciado va a sacar para mostrar su poder, y eso es lo que está haciendo en estos momentos. Bien sabemos que el presidente y todo su gabinete, todas las personas que lo rodean, están trabajando de la mano con Dios para poder llevar esto a una mejor vida. Pero me gustaría saber si existe algún proyecto en apoyo a las iglesias como tal, porque sabemos que las iglesias son el aliado perfecto que el gobierno necesitará ahí en El Salvador para poder llevar a cabo todo lo que se necesita. Reconoceríamos una necesidad muy grande en todas las iglesias en estos momentos para, así como se está apoyando a otras esferas dentro de El Salvador, en lo que es la esfera del arte, esfera del deporte, en la esfera de la economía, ¿existe algo que se esté haciendo con referente a la esfera espiritual con las iglesias en cada uno de los municipios que existen en El Salvador? Sería genial si esto fuera así. Me gustaría escucharlo. Muchas gracias, José Luis. La verdad que es una pregunta muy interesante. Para nosotros es fundamental dejar claro, como decía hace unos minutos, el rol que desempeña la Iglesia Evangélica y toda la comunidad cristiana en El Salvador. Nosotros sabemos que siempre para los pastores y los líderes religiosos de cada país es muy difícil involucrarse en aspectos políticos. Precisamente veía el programa del pastor Bolaines la semana recién pasada, donde decía al César lo del César y a Dios lo que es de Dios, pero no inhibe la participación del cristiano evangélico a la hora de poder gobernar o ser un apoyo para los gobernantes. Y voy a recordar lo que enseñaba también la misma experiencia de José en Egipto y también de Daniel en Babilonia. Ahora para nosotros como servidores, humildes funcionarios, nos sentimos agradecidos con Dios de tener a un presidente cristiano, un presidente de principios, donde muchos de nuestros colegas también son cristianos evangélicos. Esto nos facilita el trabajo porque tenemos claro de que si nosotros queremos servir bien al país, tenemos que honrar a Dios, y con nuestro trabajo y esa misma visión del presidente lo estamos logrando. Y si hablo de esta forma, es porque el trabajo de la Iglesia Evangélica ha sido vital a través de sus oraciones. Pero existe
un rol muy importante representado a través de Iglesia Bautista, de Tabernáculo Amigos de Israel, de Iglesia de los Apóstoles y Profetas, Iglesia de las Asambleas de Dios, toda una alianza de pastores y líderes cristianos evangélicos que están detrás, están apoyando siempre estos proyectos, y el presidente ha tenido una visión de transparencia y al mismo tiempo de inclusión en el buen sentido de la palabra al darles la oportunidad. Yo recuerdo que en el pasado había ciertos programas para poder ayudarle a los pastores a darle su equipo de sonido, una consola en la iglesia, o algunos instrumentos para sus mismos ministerios de alabanza, pero era a cambio de algo. En cambio, el presidente no ha tenido nunca un programa para condicionar a la iglesia a que pueda respaldarlo. Al contrario, lo que ha hecho el presidente es tomarlos en cuenta y ha creado la Dirección Nacional de Integración, que precisamente, si hablamos en estas etapas del Plan Control Territorial, primero era sacar a todos los pandilleros de las calles, que gracias al régimen de excepción, apoyado por una asamblea legislativa que le ha dado todo el apoyo al presidente, porque después del 2021 hubo una transición y el pueblo salvadoreño, por la vía democrática, le dio todo el apoyo legislativo para que el presidente tuviera gobernabilidad. Que incluso si ustedes ven las sesiones plenarias en este gobierno, siempre es evidente que ponemos a Dios en primer lugar. En la parte posterior, en la parte alta, mejor dicho, del pleno donde está toda la junta directiva, en la parte posterior, dice con la fe puesta en Dios. Algo que en el pasado nunca vimos. Y eso lo podemos aplicar en todo el trabajo que esta Dirección Nacional de Integración está haciendo y empezará a hacer en todos estos territorios recuperados. No obviando la importancia de que se permite que se predique la palabra de Dios en los centros penales, donde hay programas de reinserción para aquellos hombres y mujeres que buscan una segunda oportunidad. Y hay algo que el presidente siempre ha dicho: todos merecemos una segunda oportunidad y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero hay que dejar claro que Dios perdona, pero la ley hay que cumplirla. Dios salva, pero si alguien violó la ley, tiene la obligación y el compromiso de pagar su pena. Pero al mismo tiempo, esta Dirección de Integración se enfoca en rehabilitar a los jóvenes para prevenir que se involucren a pandillas. Antes teníamos nosotros migración forzada masiva y hemos reducido drásticamente esos índices. Había un alto nivel de deserción escolar, ahora es todo lo contrario. Ha incrementado incluso en un 30% la matrícula escolar en las escuelas públicas. Incluso el 25% de los estudiantes que han hecho esta transición venían de colegios privados y ahora tienen una calidad educativa al servicio público de primer nivel. Los niños, los jóvenes con laptops, con tablets de primer mundo. El presidente siempre ha dicho que lo público sea mejor que lo privado. Pero esto también es importante porque se ha permitido que la palabra se predique, que el evangelio no sea coaccionado, que las iglesias puedan desarrollarse, que puedan ser parte de esta toma de decisiones y de igual forma aplicar este sistema de involucramiento, de formación en diferentes áreas, habilidades en hombres, jóvenes y mujeres para que puedan tener acceso a un empleo, para que puedan tener una educación de primer nivel, para que podamos tener también una infraestructura hospitalaria digna. Entonces, no quiero mezclar los aspectos políticos con el trabajo de la iglesia evangélica, pero si bien es cierto, la misma iglesia sufría de que carecía de estos servicios. Ahora tenemos un gobierno comprometido para que tengamos un desarrollo a nivel de conectividad vial, a nivel de conectividad también digital, a nivel de transformación de oportunidades de empleo y de igual forma la libertad y la paz con la que ahora la gente vive. Ahora ya no vamos a escuchar ni escuchamos esas tristes historias como la que contaba el pastor Bolaine de pastores que asesinaban a sus hijos en la puerta de la iglesia. Ahora pueden hacer su trabajo con toda libertad, pueden predicar en las calles, pueden predicar en los autobuses y el gobierno le brinda todo el respaldo, incluso para facilitar sus procesos, para poder formar sus concilios y para que puedan seguir sembrando la semilla del evangelio. Muchas gracias. Pastor Benjamín, antes de intervenir, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Bueno, me llama la atención el vocabulario, el léxico, ¿no? La manera en que habla Christian. Christian, Dios te bendiga y admiro tu labor, tu trabajo,
Pero estoy admirado porque hablar con Christian es hablar con netamente una persona que entiende el evangelio, la vida espiritual, ¿no? Y encontrar a personalidades que están en una alta dimensión en una nación, pues a cualquiera, nosotros como creyentes evangélicos, pues nos debe llenar de alegría y de gozo. Eso. Ahora, le dio al clavo un poquito lo que dijo José Luis, que lamentablemente las naciones no entienden ese proceso de estabilidad de una nación cuando entendemos, Christian, que también nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades principales y como lo dice el apóstol Pablo escribiendo en esa carta. Y eso tal vez, Christian, me imagino, me supongo y está en claro que es una de las cosas por las cuales el Salvador ha salido adelante como para ser una nación muy reconocida en el mundo. Mi pregunta ahora sería esto, Christian, como Nayib Bukele, como todo un determinado creyente, que lo vemos todos en las redes sociales porque es una inspiración mirar así a un jerarca, a un presidente de una nación. La pregunta sería, ¿y cuál ha sido la relación, verdad, de la Iglesia Católica con el gobierno actual? ¿Ha habido apertura? ¿No ha habido indiferencia? ¿Se han unido al cambio fuera de lo religioso? En mi calidad de funcionario, debo de ser muy neutral a la hora de emitir mis comentarios. Si bien es cierto, a toda honra, por la gracia de Dios, soy cristiano evangélico y siempre le he dicho, el presidente lo sabe, el gabinete, mis colegas lo conocen, que esa es nuestra fe y esa es nuestra convicción, pero somos respetuosos de todas las denominaciones. Y por supuesto, no olvidemos que el gobierno, el Estado, es un Estado laico. En un Estado laico donde se permite practicar diferentes religiones. En el caso de la Iglesia Evangélica, tiene esa peculiaridad que la Iglesia Evangélica ora, la Iglesia Evangélica trabaja, la Iglesia Evangélica decide y también vota, pero no condiciona. Cuando nosotros vemos diferentes momentos del pasado, porque voy a hablar no de una iglesia en específico, voy a hablar de líderes religiosos en el pasado que utilizaban sus homilías para impartir discursos políticos. Por eso reitero que nosotros no podemos mezclar el agua con el aceite. El púlpito puede servir para formar a la iglesia y para ayudarle a tomar sus decisiones. Y en este caso, en el pasado tuvimos líderes religiosos de la Iglesia Universal que lo que hacían era incidir políticamente y condicionar al Estado para la toma de sus decisiones. Ahora tenemos un modelo diferente, y no voy a hablar por la Iglesia Evangélica, ni por la Iglesia Católica, ni por ninguna otra denominación. Voy a hablar por el liderazgo y por la visión de un presidente que tiene una apertura total a escuchar. Sin embargo, cuando nosotros vemos la coherencia de las palabras y las acciones del presidente, demuestran de que obviamente el árbol por sus frutos se conoce. Y estas acciones que el presidente ha tomado han traído todos estos frutos que ahora El Salvador tiene. Un presidente que no busca a las iglesias en un momento electoral. Si ustedes se fijan, en esta recién campaña que pasó, el presidente no anduvo en iglesia pidiendo que oraran por él, no anduvo en la misa para que pudieran orar por él toda la iglesia, sino que al contrario, el presidente siempre ha demostrado su relación personal con Dios. Y a nosotros nos ha permitido y también nos ha exigido trabajar de manera articulada. Aquí todos, creo que voy a aplicar un principio de la iglesia de la iglesia primitiva. El presidente nos ha enseñado de que todo debemos de tener en común, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que dar el trabajo 24/7 para el pueblo salvadoreño, que podemos trabajar con diferentes instituciones, ministros, comisionados, secretarios y miembros del gabinete bajo una misma visión. Porque el presidente siempre ha dicho algo muy claro: un reino dividido jamás prevalece. Y sí ha existido total apertura a todas las iglesias. Pero si bien es cierto, lo que ha logrado que esto dé resultados es la oración del pueblo cristiano, de aquellos hombres y mujeres que de verdad estaban clamando por justicia, clamando por seguridad y clamando por paz. Hemos tenido esos resultados. Y reitero, la iglesia no ha politizado sus acciones,
Nosotros agradecemos incluso a todo el pueblo evangélico que ha respaldado al presidente, ha tenido un respaldo total y masivo, una votación histórica. 2.790.000 personas votaron por él. No ha existido nunca en la historia del país una elección en la cual tenga tanto respaldo un presidente. E incluso en América Latina, si vemos con la proporción de votantes y electores que pueden o están empadronados, le han dado el respaldo al presidente. Y el presidente no se ha dejado doblar el brazo por ningún líder religioso de ninguna denominación, porque él lo que ha hecho es darle el primer lugar a Dios. Interesante, gracias. Gracias, Cristian. Asombroso y felicito tu trabajo y desde acá orando. Tenemos familias salvadoreñas en nuestra iglesia, amigos salvadoreños pastores. Así que desde acá siempre orando por ustedes. Abrazo siempre gracias. Para esta hermosa nación. Gracias. Bien, antes de que terminemos, también José Luis, permanece en Benjamín para que oremos por Cristian a terminar ya el programa. Cris, es interesante ya en la parte final por dos cosas que te voy a pedir. Una, que no, esa palabra, como dice, decimos un dicho nosotros, se lo digo a Pedro o se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. Sí. Cuando el presidente le dice a, tú no lo puedes mencionar, pero yo se lo puedo mencionar, a los del nuevo orden mundial, cuando le dice, déjenos a nosotros, los salvadoreños, adorar a nuestro propio Dios. No se metan con nosotros. Esa palabra impactante, mensaje directo a la Agenda 2030, Cris. Comentar un poquito si puede. Claro. Bueno, el presidente es muy respetuoso y ha demostrado a lo largo de su gestión un respeto total a la comunidad internacional. Tenemos una excelente relación con todos los países del mundo. Este país es un país de puertas abiertas. Hemos logrado, ya que se ha transformado por el tema de seguridad de nuestra nación, ahora el turismo es una divisa importante que en el pasado nunca tuvimos. Este año recién pasado, no, voy a dar un dato muy general, pero hemos tenido más de 3.300.000 personas turistas visitando El Salvador con plena libertad y confianza. Estamos hablando de más de 3.791 millones de dólares que ha ingresado a nuestra economía gracias al turismo, algo que nunca vimos. También ha existido una excelente relación, no solamente con la comunidad internacional, sino que además con todas las multilaterales a nivel financiero. El país goza de esa confianza y tenemos la mayor gran inversión en infraestructura pública de toda la historia. Decía hace un momento que lo público, el presidente dijo, va a ser igual o mejor que lo privado, y lo estamos logrando. Las mejores carreteras de Centroamérica, el mejor aeropuerto de Centroamérica, proyectos importantes que están por lanzarse y por iniciar, con un proyecto también de formación académica para nuestros niños, como se llama Mi Nueva Escuela, que el presidente dijo, vamos a transformar las 5.000 escuelas del país, de las cuales ya tenemos 2 años trabajando arduamente para que esto funcione, el sistema de salud pública. Pero también el presidente ha dicho, por favor, les pido todo el apoyo. Ustedes siempre han sido nuestros amigos, pero esta es nuestra casa. Cuando usted llega de visita a la casa de alguien, puede llevarle su regalo, puede darle su cariño, puede conversar, pero no le va a decir a la persona que visita cómo hacer su trabajo, cómo cuidar su casa. Y hemos visto cómo han existido en el pasado fórmula fracasada para vencer el hambre, para vencer la delincuencia, para vencer la pobreza. ¿Y cuándo hemos visto de que se había logrado en El Salvador? Ahora incluso, validado por la FAO y validado por diferentes organismos internacionales, El Salvador es un país que se ha declarado un país cero hambre. Ahora tenemos la mayor tasa de educación, decía, la mejor formación tecnológica de nuestros jóvenes, de nuestros niños y, por supuesto, de los maestros. Pero en este país las decisiones las toma el pueblo salvadoreño. ¿Por qué las toma el pueblo salvadoreño? Porque le ha dado todas las herramientas y el poder al presidente y le ha dado gobernabilidad de manera masiva para que tenga un apoyo y un respaldo total en el Congreso. Por lo tanto, las decisiones que se toman en este país se deben de respetar. Y nosotros sí vemos que un agente de cambio importante que transformó y ha transformado por décadas o desde siempre, que desde que llegó el Evangelio a El Salvador, ha sido ese agente de cambio. Pero nosotros hemos decidido
y hemos hablado claramente de que en este país las decisiones se tomen por medio del liderazgo del presidente Bukele. Y el presidente Bukele ha decidido que nuestros territorios, que la formación de nuestros jóvenes, que la educación de nuestra gente, que la recuperación de cada uno de estos espacios, que la inclusión de hombres y mujeres para que puedan desenvolverse en sus diversas actividades, para que haya esa verdadera igualdad de género, en la cual hombres y mujeres gocen con los mismos derechos, se está haciendo con principios cristianos. Nosotros sí tenemos claro que hay que ser respetuosos y lo hemos demostrado siempre, pero la agenda del país la deciden los salvadoreños y la agenda de El Salvador la han decidido a través del presidente Bukele, que ha dicho, aquí todos son bienvenidos, pero nadie nos va a decir cómo hacer nuestro trabajo a la medida de los salvadoreños. Interesantísimo, Chris. Estamos llegando a la parte final. En un minuto, Chris, quiero que le des palabra de agradecimiento a la comunidad salvadoreña, sobre todo lo de aquí a Estados Unidos y México, que están transmitiendo en este momento también a la radio en México, por ese voto popular y masivo que ellos hicieron para el presidente Bukele. Dale palabra de agradecimiento en un minuto. Por supuesto, desde el fondo de mi corazón, nosotros sabemos lo importante que es nuestra diáspora. ¿Cuánto tiempo han luchado por volver a su patria? Y si no han podido regresar, quieren saber y tener la certeza que su familia esté bien. Pero antes no se les tomaba en cuenta, solo les importaban a los gobiernos sus remesas. Para nosotros el trabajo de ustedes es muy valioso. Todo el apoyo que dan a través de remesas a sus familias es muy valioso. Pero lo más importante para nosotros ahora es que ustedes, gracias a estas políticas del presidente Bukele, pueden ser parte de nuestras decisiones. Para mí es motivo de alegría cuando tengo decenas de familiares en Estados Unidos y en el resto del mundo que tuvieron que salir huyendo de su casa a medianoche y no volver a su país, que ahora puedan tener la decisión y puedan haber votado en estas elecciones. Ha sido un respaldo total y ha sido la primera experiencia para que lo puedan hacer, pero gracias al Señor, pues ahora pudieron darles esa oportunidad que gracias a la Asamblea Legislativa del presidente ahora han tenido. Nosotros les decimos, vamos a ahorrar su voto, vamos a hacerlo con trabajo. El presidente nos ha pedido dar lo mejor siempre hasta el último momento. Y le doy gracias a Dios porque tendremos presidente Bukele por 5 años más. Y sepan de que en estos 5 años ustedes seguirán siendo muy importantes, porque incluso hay políticas claras para que ustedes puedan hacer sus inversiones. Cada día son más salvadoreños del exterior que invierten. Solamente el año pasado hubieron más de 500 millones de dólares en inversión solamente de la diáspora. O sea, ahora el capital extranjero que invierte en El Salvador también es de salvadoreños. Les decimos, sigan adelante, sigan luchando, sigan trabajando, y nosotros tenemos la dicha de ver que está naciendo un nuevo El Salvador, resurgiendo de las cenizas. Ha sido gracias a Dios, gracias al apoyo del pueblo, por supuesto, gracias al presidente Bukele. Vamos a prepararnos para orar. Solamente quiero decirle a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual que es impresionante, y escatológicamente hablando, que en las 204 naciones y reinados que componen nuestro planeta terrestre, solo hay un solo presidente. Impresionante. Un solo presidente que al final de su discurso termina dándole la honra y la gloria a Dios. Solo hay uno. Increíble, pero increíble. Y esto es algo impresionante. Yo lo escuchaba en el discurso del triunfo, cuando él al final termina diciendo la honra y la gloria sea para nuestro Dios. La palabra de Dios dice que los que honran a Dios, los que aman a Dios, Dios también los honrará. Es decir, si este gobierno, ustedes, Chris, han decidido honrar al Señor, Dios los está honrando a ustedes con los éxitos contundentes. ¿Cuánto no deseara el joven presidente de Chile, que hasta quiere imitar hasta con su barba al presidente Bukele, y no puede tener el éxito en Chile? ¿Cuánto no deseara el joven presidente de Ecuador, que también quiere imitar al presidente Bukele, y no pueden tener el éxito que contundente que han tenido ustedes? Es que es algo impresionante. Aquí se muestra una vez más, Pastor José Luis, Pastor Benjamín, se muestra una vez más que los que
aman a Dios, las cosas ayudan a bien, y que los que honran a Dios, Dios también los honrará a ellos. No hay duda que Dios está honrando a ustedes, Cristian, presidente Bukele, y a todo su equipo. Dios los está honrando con esos triunfos. Manténgale, dígale al presidente, tú estás cercano al presidente, que mantenga ese corazón sensible y accesible a nuestro gran Dios Todopoderoso, y siempre va a haber la bendición para ustedes en El Salvador, y única entre las 204 naciones en este momento. Vamos a orar para que Cristo termine ya con las últimas palabras en esta manera. Pastor José Luis, con Benjamín, diríjanos en oración para bendecir al gobierno de El Salvador, presidente Bukele, a Cristian y a todo su equipo. Por favor. Sí, gracias. Amén. Gracias, Señor, por este momento tan maravilloso e histórico, Señor. Y nosotros en Houston, como una asociación de comunicadores, como es la Asociación Hispana de Radio Comunicadores de América, en que nos hemos unido juntamente con la radio de Radio Aliento para, Señor, escuchar una voz, Señor, que representa esa hermosa nación en el cual el mundo está sorprendido que sí se puede. Cuando escuchamos las palabras de nuestro distinguido hermano Bolaines, que Dios honra a los que le honran, y quedo impactado con lo que ha dicho, cómo otras naciones lo quieren hacer, pero no pueden. No pueden porque no abren directamente todo el contorno que dirige una nación, porque su palabra dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se alejen de sus malos caminos, entonces yo huiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Y es aquí donde está la palabra, sanaré su tierra. La tierra es representativa en la Biblia, aquellos que viven dentro de una nación. Y nuestro corazón se llena de gozo cuando tenemos familias salvadoreñas y muchas iglesias de organizaciones. El Salvador está lleno de gente creyente y cristiana, hombres y mujeres valientes y honorables que están en diferentes congregaciones en esta gran megápoli de Houston, Pasadena y todas esas ciudades. Esa es la gente, sanaré su tierra. Donde quiera que está, cada salvadoreño han sido sanados como la tierra principal en esa nación. Bendecimos a Christian, al presidente Bukele, al vicepresidente y a todos los que rodean esa hermosa nación para engrandecerla, y hoy por hoy es el gran ejemplo del mundo. Gracias, Señor, por tener hombres valientes como estas personas, Christian, el presidente Bukele y todos los que rodean esa hermosa nación. Gracias, Dios. Amén. Cris, unas últimas palabras, Cris. Claro, muchas gracias por estas oraciones. Solo quiero encarecidamente pedirles que sigamos orando por el presidente. Se los agradecemos mucho por nuestro equipo de trabajo, por nuestra nación y por toda América Latina. Y por supuesto, por la paz de Israel. Tenemos que pedir también por el mundo entero. El pastor Bolaine mencionaba cuántos líderes quieren imitar al presidente. Y yo creo que eso es bueno. Eso es bueno porque las cosas buenas deben de imitarse, pero cuando se hacen de manera genuina. Y cuando digo oremos por el presidente es porque también no olvidemos de que existen agentes y organizaciones oscuras que no quieren que este modelo siga teniendo éxito, porque este ha sido un gobierno que no se ha dejado manipular por ningún organismo que le diga con cómo hacer una agenda. Y lo que temen muchos, por eso desprestigian este trabajo, por eso hay un ataque mediático masivo para que las cosas de este país se vean mal, hablando solo mentiras, es porque no quieren de que se sigan levantando líderes en América Latina y en el mundo que tengan esta misma misión del presidente, poner a Dios en el primer lugar de todas las cosas. Les agradecemos sus oraciones, les agradecemos también este espacio de poder compartir con ustedes, con nuestra diáspora salvadoreña, con todos nuestros hermanos centroamericanos, mexicanos y latinoamericanos. Y lo más importante para mí, decir a toda la iglesia evangélica que son nuestros hermanos en Cristo, a toda honra, también mis oraciones con ustedes, un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga. Bienvenidos a El Salvador, cuando gusten. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda la gente de nuestro programa El Mundo Actual. Gracias, Cris, que Dios te bendiga también a ti. Gracias, Pastor José Luis, Benjamín y a todas las radios que están retransmitiendo. Bendiciones especiales para ustedes. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga. Amén.